Lamentablemente no es de mi agrado salir por estas causas, pero bueno, eh, hemos tenido que sancionar eh, anoche para dar por terminado ya el, la actividad del año. Esta situación lamentable, porque realmente fue una agresión artera que todavía está en, con problemas, que no sabe hasta dónde puede llegar las consecuencias que, que le van a quedar, pero bueno todavía hoy se estaba haciendo análisis en Córdoba un ojo quedó realmente muy muy comprometido no sí el ojo derecho hoy eh, estaba ayer en Córdoba nos, le hablamos para preguntarle cómo estaba y se estaba ayer en Córdoba y realizando ese estudio complementario que hoy se los hacían y tenían porque tenía la vista borrosa que tenían no, no no estaba realmente bien pero bueno puede ser todavía de, del hematoma del golpe pero esperemos que no tenga nada más grave, más serio San Pietro, ¿en primera, como primera medida, se le quitaron los tres puntos al complejo? Sí, se le dio perdida la serie en conclusión. Eh, directamente se le quitaron, se le dio por perdido a este partido y se le, una deducción de tres puntos. Que se viene en, no solamente por la final, sino por cualquier situación que se dé en estas instancias del partido de ida y vuelta. Se le da por perdido por la serie porque, dada la gravedad del hecho, no se, hubiera sido. Una cosa lamentable que siguieran por los, por los resultados. Eh, ellos habían ganado a cero, acá el partido se había partido 1 a 0. Si hubiese tomado eso nada más, era ganador complejo. Pero bueno, se le quitaron tres puntos, que está permitido en el reglamento, está previsto para hechos de extrema gravedad. Para dar partida a la serie. Eso convierte a central en el campeón. Sí, coincide que era la final, pero así hubiera sido en otra instancia, o semio, o cuarto, era lo mismo. Pero sí. ¿Y las sanciones a eh, la persona o las personas que agredieron a Bejil? Sí, eh, todo se inicia eh, por una falta simple, una, una expulsión por doble amarilla al señor Brizuela, que bueno, lo, lo empuja, lo, 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 medio que, que lo quiere agredir, eh, lo empuja, sí, lo concreto que lo empuja y de ahí se genera un tumulto de magnitudes que... Bueno, el señor se 12 partidos y monje que es el arquero suplente, que es el agresor, cuatro años. Cuatro años, bien. Cuatro años eh, que es... Se, ¿Severa sanción? Sí, sí, severa. Hemos tomado sanciones, eh, más de todo considerando... Eh, el señor, que son personas que han jugado al fútbol, que tienen, tendrían que tener, ya cier... venía a divertirse, ya dejar de lado esta competencia. Lo más triste para nosotros de anoche es que están convencidos de que lo que hicieron está bien. Vinieron a declarar y no se retractaron en lo más mínimo, que, le... que toda la culpa la tuvo el hábito, que estaba más allá que si el árbol se equivocó o no, no sé. Pero yo creo que no hay nada que justifique semejante agresión.